La orquesta más grande del mundo, 10.700 jóvenes venezolanos enorgulleciendo el gentilicio de haber nacido o de ser de esta tierra. Bienvenidos hoy, jueves 19 de abril, fecha patria, a Tú a Vuestro, Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Bienvenidos a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, aquellos que nos siguen a través de Facebook Live, La Iguana TV, aquellos que nos siguen a través de Insta Live, arroba M Pérez Pirela, y aquellos que nos siguen a través de Periscope, arroba MA Pérez Pirela. Bueno, hoy tenemos un programa con mucho contenido y además estamos pendientes de una entrevista estelar exclusiva que vamos a hacer a, no lo digamos ahora, una persona muy cercana a Lula da Silva. Hace pocos días estuvo visitándolo en prisión. No digamos más, no digamos más, serán los próximos minutos. Queremos comenzar con el primer video, pero antes una denuncia pública. En el Hospital Pérez Carreño de Caracas, ubicado en El Paraíso, por un detalle, no funciona el aire acondicionado para hacer operaciones. Situación que, por ejemplo, los pacientes hipertensos, quienes son más susceptibles ante esta situación, han informado que no funciona, las autoridades, pareciese que no hubiese signos de respuesta para esta grave situación, y nosotros desde aquí hacemos un llamado responsable y serio, No se pueden realizar ni siquiera operaciones quirúrgicas debido al apagado total del aire acondicionado. Desde aquí hacemos un llamado al ministro de Salud, hacemos un llamado al director del Hospital Pérez Carreño para que esta situación se solvente. En términos de salud también tenemos por ahí, pero estamos haciendo una investigación. En una clínica específicamente, cuyo nombre no vamos a mencionar, y en otras se están haciendo operaciones sin que los pacientes tengan un diagnóstico certero de la operación que se va a hacer. Abren a la gente simplemente para cobrar sumas extraordinarias, hasta 900 millones de bolívares. Y el paciente nunca sabe si lo que de lo que fue operado era realmente lo que tenía. Abuso médico por esto. Estamos haciendo investigaciones y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Miren, este martes 17 de abril, hace pocos días, entramos a temas políticos, en horas de la mañana, diputados de la Asamblea Nacional hacen acto de presencia en el Palacio Federal Legislativo para comenzar el debate del antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. Y digo antejuicio de mérito entre comillas. ¿Cuántas veces no han destituido a la Asamblea Nacional al presidente Maduro? Ya es risible, ya es risible. Claro está, esto que están haciendo no es para acá, es para el exterior. Nuestro periodista de laiguana.tv, Luis Uga, estuvo en el lugar de los hechos. Es risible, vean esto. Cuénteme, diputado, ¿cómo hace hoy? ¿De qué se trata la sesión hoy? ¿De qué se trata? Ah. De aprobar la solicitud que hizo el TCJ legítimo. Eso sobre también. Un antejuicio de mérito. Hay que estar en las condiciones, porque ha habido muchas contradicciones del lado de algunos opositores. Dicen que esa no es la vía, que se completen algunos parámetros. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, este es un paso. Lo que vamos a dar hoy es un paso más en la lucha por la libertad. ¿Qué más? Pablo, la actividad de hoy, tu opinión sobre esto. Bueno, vamos al antejuicio de mérito de Nicolás Maduro. Ahora, te pregunto rapidito, ¿cómo antejuicio de mérito si el año pasado no habían destituido a Nicolás? O sea, que se había sacado por la prensa, que la asamblea, cosas, ahora, ¿cómo es eso? Nosotros vamos a hacer todo lo posible dentro de los mecanismos institucionales y dentro de los requerimientos de la gente para dar una solución política a esto. Y si se abre una, si se hay una apertura institucional en este mecanismo, lo vamos a hacer.
Roberta, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ves? ¿Su presencia aquí el día de hoy, candidato? Primero que nada, queremos... yo vengo buscando respuesta de una solicitud de revisión de la propuesta de garantías electorales que yo traje para llamar lo que es el proceso de votación masivamente, garantizando, por supuesto, valga la redundancia, las garantías electorales, tanto el elector como el elegido. Y por supuesto hasta ahora no tengo respuesta. Y hoy hay una discusión sobre un antejuicio de mérito, el cual vengo a ver cuál es la decisión y cuál es la posición de los diputados. Porque yo soy de los que he dicho que para mí, tanto la responsabilidad de la situación política, económica y social de este país en estos momentos es responsabilidad de ambos sectores. ¿Ya sacaron a Maduro? Ya estamos listos. Ya lo sacaron. Traidores a la patria, cobardes. Ignorantes. ¿Qué? ¿Sacaron a Nicolás Maduro por fin? Sí, bueno, sí. Pero primero... Van a enjuiciarlo, una mamarrachada. Pero ¿cómo lo van a sacar? La pregunta es ¿cómo lo van a sacar si el año pasado ya habían decretado abandono de cargo? Que no había presidente. Ahora lo retamos a que esa decisión la materialicen. Aquí está un pueblo. Candidato presidencial, yo venía a hacer ya como lo había anunciado el apoyo al... Ven, pasar candidato presidencial, no deba pasar candidato, requesen. No deba pasar candidato. Cara a la democracia, por favor. Que no deba pasar candidato presidencial. Ven, pasar candidato. La democracia de los diputados. Trato de transitar libremente por todo el país, por todo el territorio nacional. Diputado, mire, un candidato presidencial no lo dejan pasar la asamblea. Y la democracia, ¿no? Candidato presidencial. O sea, ¿qué lo conoce? Hay gente que ya ni saludo porque realmente creo que no tienen lo que es el criterio de lo que debe ser el sistema político. Claro. Pero yo sigo apoyando y creo en los poderes. Mira, te presento el candidato presidencial de la oposición. Salúdalo, no lo dejes pasar la asamblea, José Brito, la democracia. Pero por Rómulo, por Dios. Por Rómulo, el padre de la democracia. Luego. La iguana, dice la iguana. ¿Sacaron ya a Nicolás? ¿Ya sacaron a Nicolás? Saluda ahí al candidato presidencial. Mira, no lo dejan pasar. Nos están enviando saludos desde México, saludos desde Trinidad y Tobago, Andrés Nazaret, desde Charayaves también, John Yamil. Escríbanos desde aquí, nuestras redes sociales, la tienen en sus pantallas. ¿Desde dónde nos están escribiendo? Nos interesa que nos digan para saludarlos en tiempo real. A ver, una pregunta. A continuación, ¿cuántas veces han destituido desde esa Asamblea Nacional al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros? Pues nos tomamos nosotros el tiempo y a continuación observaremos un video que reúne los intentos de la Asamblea Nacional de la oposición por destituir al presidente Nicolás Maduro. Insisto, ya resulta simplemente risible. Si no fuese porque detrás de esto hay intereses internacionales que a través de un Supremo Tribunal, Suprema Justicia, no sé si está en Colombia, en Miami, en Washington, una Asamblea Nacional como la que ustedes ven, que no pinta en la vida política venezolana, y una exfiscal prófuga de la justicia, supuestamente esos son los tres poderes que una vez más destituyen a un presidente tantas veces destituido. Vean esto. En todo este tiempo, todos hemos acertado y todos nos hemos equivocado. Es la verdad. Por cierto, que si nos equivocamos y perseveramos en el error, no me canso de decirlo, la perseverancia en el error tiene una dinámica intrínseca que nos lleva a que los errores sucesivos sean cada vez más grandes. Que te vayas, que te tienes que ir, que renuncies ya. A mí me han dicho de todo. Ingenua, radical, que estoy loca. Nicolás Maduro Moros te va a ser revocado este año y punto. A lo mejor comienzo con una perogrullada, pero la tengo que referir. Nosotros vamos a votar el abandono de cargo porque hay abandono de cargo. A partir de aquí, Nicolás Maduro ya no es presidente de Venezuela.
podrá estar en Miraflores, pero oficialmente Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. Muy buenos días, ciudadano presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Buenos días al señor ciudadano defensor público, igualmente a los presentes, y muy buenos días para todos los venezolanos y a la opinión pública colombiana que están a la expectativa de este acto, en este solemne recinto de leyes, en este Congreso de la República de Colombia. En nombre del Estado venezolano, solicito formalmente la declaratoria de haber mérito para enjuiciar o para iniciar el enjuiciamiento del actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, acuerdo sobre la solicitud de autorización para continuar el proceso judicial al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Imagínense ustedes cuántas veces supuestamente se ha destituido al presidente Nicolás Maduro y lo volvieron a hacer este martes. Si no fuera, insisto, porque se trata de una acción internacional, y por cierto, se hizo el martes pasado a 2 años de que en Brasil se hiciese lo mismo con Dilma Rousseff. Nada es casual. Si no fuese por una acción internacional que está detrás de esto, sería simplemente risible. A ver, vamos a temas económicos, vamos a temas sociales, vamos a temas de la cotidianidad. ¿Recuerdan que la semana pasada hablé del puente cuatricentenario ubicado en la calle principal de Guatire? ¿Recuerdan? Por cierto, hablamos de 3 años, eran 3 meses. Al parecer, y traemos un video así como denunciamos, queremos mostrar también las soluciones que se dan. Se comenzaron los trabajos de reparación, vamos a estar pendientes a ver si se terminan. Y eso lo celebramos. Insistimos, para nosotros la comunicación política es una comunicación crítica que denuncia y que señala los problemas para encontrar soluciones. Simplemente, no es para meterse con nadie, no es para trabajo de egocentrismo, no es para lucirse. Hermano, saludos, ¿cómo está usted? Bienvenido. Eso sí, hago un llamado a alcaldes, a gobernadores, que no se pongan bravos y que no manden a jefes de comunicación a amenazar o a malponer a La Iguana o a Pérez Pirela. Vamos a seguir denunciando, porque es nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad, como la responsabilidad de un gobernador, de un alcalde, de un diputado, de un ministro, es resolver los problemas porque se deben al pueblo, cada quien a su modo. Comenzaron los trabajos, los felicitamos y estaremos pendientes a ver si se resuelven. Trabajo de Luis Ugas. We'll be right back.
Insistimos, estaremos muy pendientes para que lo que comenzó se termine. Y bueno, felicitaciones también a ese pueblo que han encontrado una solución. Miren, aquí nos llega este libro rapidito, Teresita y el misterio del piano, escrito por Luis Carlos Neves y Mar de los Ríos, con ilustraciones de Aarón Mundo. Esto es una publicación nada más y nada menos que del Fondo Editorial del Teresa Carreño. Dice Teresita y el misterio del piano, es un libro dedicado a las niñas y niños de la patria para ser disfrutado en familia, en la escuela, entre amigos y enorgullecernos junto del legado de nuestra Teresa Carreño. Es el primer libro, me dice Gustavo Arriaza, quien tuvo la gentileza de estar aquí presente y mostrárnoslo, el primer libro sobre Teresa Carreño niña, Teresita y el misterio del piano. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo, Teresa Carreño. Bueno, seguimos nosotros denunciando debido a los problemas que enfrenta el sector transporte por falta de unidades en los valles del Tuy. Los usuarios, ante la crisis y en medio del desespero, abordan transportes improvisados para trasladarse a las diferentes zonas de esta subregión del estado Miranda, valles del Tuy. Problemas gravísimos con el transporte. Hacemos aquí un llamado respetuoso y muy responsable a las autoridades competentes. Nuestro pueblo no merece estar subido en este tipo de transporte público. Nuestro pueblo en general, por no hablar de nuestros adultos mayores, por ejemplo. Esta es la situación en Cuba. Amigos de Luguana.tv, nos encontramos el día de hoy, martes 17 de abril del 2018, cuando son las 5:23 de la tarde, en el terminal de municipio Urdaneta, la ciudad de Cuba, estado Miranda, en donde usuarios de este terminal nos denuncian una grave situación que se presenta con el transporte público. Muchísimos camiones acá para trasladar a los usuarios del transporte público a los diferentes sectores de acá del municipio Urdaneta del estado Miranda. Y bueno, usuarios acá nos denuncian que no hay un control en el tema del pasaje, cobran a partir de 5.000 bolívares y van aumentando a medida que van pasando las horas. Y también, bueno, por lo lejos de cada sector, ¿no? Esta es la situación que se presenta acá en los valles del Tuy, específicamente en el municipio Urdaneta de la ciudad de Cuba, estado Miranda. Desde acá, desde Leguana.tv, el llamado que se le hace a el gobernador Héctor Rodríguez del estado Miranda y a la alcaldesa del municipio Urdaneta, Gabriela Semosa, para que, bueno, atiendan esta situación bastante grave que se presenta acá con respecto al transporte público. Debemos acotar que, bueno, estos no son vehículos para transportar personas. Debido a esto, bueno, personas con discapacidad, adultos, mayores y niños, se les dificulta la movilidad en todo el territorio del municipio Urdaneta, esto debido a la falta o la poca disponibilidad de transporte público acá en la zona. Los camiones de volteo no están hechos para el transporte público de seres humanos, de ciudadanos venezolanos. Hacemos un llamado respetuoso y este fenómeno se está repitiendo en otros estados y en otros municipios del país. Tengo entendido que hay unas flotas importantes, ¿no?, de buses de estos chinos, yutones, ¿sí? Vamos a habilitarlos, vamos a redistribuirlos, pero camiones de volteo para el pueblo, no señor. A ver, aquí nos están escribiendo desde varias partes de Venezuela y del mundo. En sus pantallas tienen ustedes nuestras redes sociales para que nos escriban en tiempo real y en tiempo real nosotros vamos a estar leyendo sus mensajes. ¿Desde dónde nos están escribiendo? Nos pueden escribir Facebook, por Twitter o también por Instagram. Desde Bellomonte, dice Rafael Aranguren, por Facebook. Desde Bellomonte, Pirela, comerciantes, cada día suben los precios, son ellos los que roban al pueblo y se están beneficiando. Insistimos, esto lo escribe Julio Sierra. También nos escriben por aquí, por Periscope, el tema de Katia y de Pérez Bonalde. Katia y Pérez Bonalde. Siguen los bachaqueros en Katia y Pérez Bonalde, adueñándose de todas las calles
frente a las autoridades, a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional. No lo digo yo. Decenas, decenas, centenas de mensajes lo dicen por parte del pueblo. Pérez Pirela dice, Toyoyari 77, ¿qué pasa con el Banco Banesco? Ay, el Banco Banesco está hasta aquí con el tema de los billetes. Hasta aquí. Se hizo una buena operación que anunció el vicepresidente Tarek El Aissami, la más grande de la historia de Venezuela. Detenidos, averiguaciones abiertas, y Banesco está hasta aquí. Y Banesco está hasta aquí. Bueno, seguimos, seguimos. El precio de las baterías, muchachos. ¿Quién consigue baterías y a qué precios? Pues este martes la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, estoy hablando de la SUNDE, ordenó como medida preventiva el ajuste inmediato de los precios de las baterías para vehículos Duncan. Esas están todavía más caras. Por incurrir presuntamente en delitos de especulación. La gente de TV Pueblo estuvo ahí y aquí le mostramos el trabajo. 17 de abril. ¿Ustedes quieren saber dónde nos encontramos? En Servicentro Duncan, en los dos caminos. Aquí vamos a conocer cuáles son los precios, que varían, por supuesto, cada semana según conveniencia de estos especuladores. ¿Y a qué precio lo están ustedes recibiendo del proveedor? Ok. Nosotros tenemos... La razón por la cual esta industria no está paralizada es que nosotros, al momento de vender la nueva, pedimos que se nos entregue lo que llamamos nosotros la chatarra. No, pero... Ok, esa batería la compré yo. Esa batería. Se supone que si tú me la estás pidiendo por un requisito, debería tener un precio, o por lo menos recibirme la batería por el precio que yo la pago. Efectivamente. Pero o sea, usted no hace nada. El precio que usted me está dando actualmente, ya ese recibe de esa batería que yo estoy trayendo para acá, está incluido en ese precio. Si usted no trajera la batería dañada, esa batería en vez de costarle 10, le costaría bastante más. Lo que no entiendo es que si tú me estás diciendo que en el mes de abril tienes una batería que te cuesta 8.568.000, ¿por qué me la estás vendiendo en marzo por 10 millones? Ya va, espérate. Vamos a hacer una cosa, déjame que venga alguien de finanzas para que hables de números, que vas a poder hablar el mismo idioma. ¿Te parece bien? Claro. Sí, claro. Pero mientras tanto bajas el inventario porque eso también está aplicado. Ya te bajo el inventario. Pero espérate, que de repente la explicación que te dé, la conclusión es que no tiene que aplicar. Ya nosotros tenemos que aplicar la medida. Ustedes tienen que oponerse a esto, porque esto lo tenemos que aplicar ya. De hecho, hemos perdido muchísimo tiempo. Porque tenemos que aplicarlo cuando nosotros llegamos. Por eso te pregunté cuándo llegaste. Ya va, lo que pasa es que ¿qué sucede? Recuérdate que nosotros aquí tenemos una estructura. O sea, yo no puedo llegar aquí y mirar, hago esto, no. Yo espero, ya, discúlpame, yo espero las órdenes que me da mi jefa y nosotros esperamos las órdenes que le dan a ella. Nos acaban de entregar este listado de precios, lo que van a hacer. Tenemos que aplicar esto una vez ya. Está bien. Porque lo que necesitamos solamente aplicar esto y ir directamente al sistema que nos los cambien todos porque esto es a nivel nacional. Fíjate una cosa, si tú venías con esa instrucción. Ya va. Pero espérate, nosotros venimos dentro, o sea, esto se viene dando poco a poco. A lo mejor ahorita me cambian esto y me dicen que no puedo aplicar esto. Porque tú lo que no me puedes decir es que en una hora hiciste un análisis de costos. Claro, no, no, no. Te estamos informando que el análisis de costos ya lo hizo la intendencia de costos. Pero me dijiste que la fiscalización no tenía nada que ver. La intendencia de costos. La intendencia de costos es una cosa y la intendencia de fiscalización es otra. Bueno, tú está bien. Ya tengo bajo la imagen. Entonces, ¿qué sucede? Lo que necesito es eso. Por eso que te dicen, me necesito aplicar esto. A lo mejor ahorita dentro de una hora me dice, mira, quita todo esto y ahora los precios son otros precios. Pero mientras tanto yo tengo que aplicar. Y necesito que ahorita se hable con la gente del sistema para que vayan aplicando los para precios. Para que me vayan colocando. Modifíquenme de tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo los ajustes de tiempo? 2 de la tarde. Sí, porque la gente salió a usarle, las distribuidoras. Ahorita yo voy a cargar los precios aquí. Una vez que yo cargue los precios aquí. ¿Qué más servicios? Tengo que cerrar. ¿Para que firme la acta? Ya está ubicado. Digamos, toda la facturación de la mañana. Una vez que yo cierre todo, sincronizo los precios, esto que me están dando ustedes, en las distribuidoras y comienzo a facturar. De otra forma es imposible. Pero por lo menos no, ya voy a arrancar. La situación de que se nosotros podamos tener la certeza. Lo que no quiero. A las 2 a matar. Pero deje a alguien si quiere. No, es que no puedo vender, porque tengo que cerrar. Tengo que cerrar la caja. El tema es que si nosotros paramos las ventas por muchos tiempos, se nos va a crear un caos de cola, la gente esperando, y es lo que no queremos. ¿Qué opina usted de estos precios sumamente elevados en cuanto a la venta de las baterías? Eso es una especulación, eso es un robo a mano armada, mija. Mira, yo hace 15 días vine y pregunté.
opté por la misma batería que voy a comprar hoy y me costaba 9.300.000 y pico por ahí. Hace 15 días. Hace 15. ¿Y hoy? Vine la semana pasada, okay, y me costaba 12.500.000 y no sé cuánto. La semana pasada. Ahora vine hoy, cuesta 14.700.000 y algo. Eso no es justo. Como no hay control, entonces ¿qué pasa? Yo como gobierno meto esos carajos presos y les meto una multa que les duela, pero tú sabes, en lo más, porque hay que ser estricto, porque si mientras no sea estricto, fuerte, ellos van a seguir haciendo lo que les da la gana. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Nosotros, el pueblo. Como que si a uno le cae la plata del cielo. Bueno, baterías Duncan. Guerrero Roge 11, me parece que es el único programa cayendo y corriendo que pasa por televisión la realidad de Venezuela. Los demás programas callan. Carlos Campos 5 dice, mano dura contra los especuladores. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos nosotros con un tema ya de índole político, económico, internacional. Porque algunas veces se nos olvidan las causas de los problemas económicos que estamos viviendo. En el siguiente video publicado por la periodista Madeleine García, se observa cómo los funcionarios de los cuerpos de seguridad colombianos, una vez más Colombia metida hasta los tequeteques, contra Venezuela, intentan golpear a los venezolanos pese a que el presidente de dicho país, el señor Juan Manuel Santos, hace llamadas a una supuesta solidaridad con Venezuela. La solidaridad es recibir cobre los gringos para seguir chupando dólares a cuesta de los venezolanos. Pero la realidad es esta. Estas imágenes fueron captadas cuando el gobierno colombiano decidió implementar controles migratorios a pesar de declaraciones de solidaridad y ayuda para los hermanos venezolanos. La policía, en pleno límite, arremetió contra los que se aglomeraron en los 500 metros del puente. Colombia, el gobierno colombiano, metido en la desestabilización contra Venezuela. Mientras aquí hay casi 6 millones de colombianos que hemos alimentado, vestido, educado y a los cuales le hemos brindado salud, allá hay decenas, centenas o miles de venezolanos, nunca 6 millones, ni siquiera 1 millón, ni siquiera 500.000. Y estos son los tratos que se le dan, eso sí, recibiendo plata, muchos millones de dólares, el gobierno colombiano y sectores de la oposición, y sectores de la oposición venezolana. En este trabajo realizado sobre el mismo tema por la periodista Madeleine García, podemos evidenciar la gran diferencia que existe en lo que se puede comprar con un billete de 100 bolívares en Venezuela y lo que se puede hacer al cambiarlo en moneda colombiana. Presten mucha atención a esto, porque este cálculo que hace Madeleine es interesante para entender un poco más dónde estamos y por qué estamos aquí económicamente. Uno les compra 100.000 bolívares, póngale cuidado, 100, por punto 23, vea, da 2.300 pesos, a veces vienen con... 2.300 pesos te dan, pesos, por 100 bolívares. Por 100 bolívares, sí, por 100 pesos. Por billete de 100.000. 100.000, sí. 2.300 pesos no son nada en Colombia. Equivale a comprar un dulce en la calle. Con 100.000 bolívares en Venezuela se llenan más de 200 veces el tanque de combustible de un vehículo. Es de guerra económica. Un escenario en que le están haciendo la guerra económica a Venezuela por todos los lados. Porque es que se sabe que un gobierno se acaba cuando la economía del país se destruye. Eso es la forma más fácil de terminar con un gobierno, es con la economía. No hay necesidad ni de balas, no hay necesidad de nada. A pura economía. ¿Cuánto sale la harina, Pamela? 2.500. Se encienden las alertas. Desde hace 3 años, con mayor intensidad, está en pleno desarrollo desde Colombia crímenes sistemáticos de agresión contra el pueblo venezolano, que incluye crímenes económicos y de lesa humanidad. El gobierno colombiano se desentiende del origen de las causas de esta situación y se ensaña en una supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Una acusación por crímenes de agresión, ya no crímenes económicos, tal cual, sino crímenes de agresión, entre los cuales está la agresión económica, la agresión contra el signo monetario,
la agresión contra el modo de vida y el salario real. Pues las características de un crimen económico es empobrecer la población a tal extremo que lo estás haciendo a través de la devaluación de la moneda, de la extracción del cono monetario y de la extracción de alimentos, medicinas y combustible, casi nada. Las guerras económicas es o para acabar con un gobierno o para empobrecer más la gente. El ataque es premeditado, por eso nosotros estamos frente a crímenes económicos. Bueno, aquí siguen llegando mensajes, nos escriben ustedes a través de las cuentas que tienen en sus pantallas y nosotros vamos a leer en tiempo real. Vamos a ver Facebook que nos dice, Yuri Rojas, felicitaciones por tu programa, eres ejemplo a seguir para todos los que queremos esta patria. Está bien lo de la batería, pero ya van a desaparecer, falta seguimiento y control con gente comprometida a sacar este país adelante. Yuri Rojas, Estado Guárico, Las Mercedes del Llano. Río Crecido dice, Ciudad Miranda sin agua en Charallaves, esto. Luis DML97 nos está escribiendo desde Instagram, arroba M. Pérez Pirela, dice, ellos nombraron a Ledesma presidente de ese tribunal loco, o sea que el juicio es contra Ledesma, contra Ledesma. Seguimos con el tema colombiano, los picapacitos del gobierno colombiano, a través de videos compartidos por esta seguidilla de la periodista Madeleine García en su cuenta en Twitter, se puede apreciar cómo en esa región neogranadina se desarrollan prácticas ilegales sin ningún tipo de control por parte de las autoridades colombianas, ya que estas ocurren bajo la mirada cómplice de la policía y del ejército colombiano. Veamos el siguiente material. Cúcuta, una ciudad con muchas dificultades, una ciudad que tiene el 50% de su población urbana, según estadísticas oficiales, en la extrema pobreza. Una ciudad que tiene también, según estadísticas institucionales en Colombia, el primer índice de desempleo, incluso superó a Quibdó, que es la capital del Chocó, uno de los departamentos más pobres de nuestro país. Y una zona donde campea el paramilitarismo, es decir, grupos, escuadrones de la muerte en complicidad con agentes del Estado, que no son hechos del pasado, de hace 10 años, sino que siguen ocurriendo. Esta escuela la han estado construyendo desde el 2011 y hasta ahora están empezando a construirla. El abandono institucional del gobierno colombiano hacia la frontera, en general a los municipios fronterizos, pero especialmente al área metropolitana de Cúcuta, ha llevado a que la economía de la ciudad y de la región sea una economía, se haya convertido en una economía parasitaria de la economía venezolana. Y aquí se hayan desarrollado por décadas prácticas ilegales, legalizadas en territorio colombiano, como el contrabando de distinto tipo. A tan solo 15 minutos de Cúcuta comenzamos a ver esas prácticas ilegales que aparentemente fueron prohibidas en plena ciudad, pero no en las zonas rurales, donde se exponen sin prejuicios. Son autopistas de contrabando de gasolina y todo tipo de productos traídos ilegalmente de Venezuela. Es un método tremendo porque eso empobrece más a Venezuela, obvio. Mercancías que traen de allá es muchísimo más barata que la que hay aquí. Esos productos tienen más salida que los mismos venezolanos, colombianos. Y Venezuela pues se queda fregada porque toda la mercancía se la traen para acá y no tienen allá para el resto de venezolanos que consuman, que tengan sus productos, que tengan su comida. Pues el combustible es como el oro colombiano. Lamentablemente la economía colombiana depende del combustible que se extrae de manera irregular de la República Bolivariana de Venezuela. Y es el causante, pues, de las amenazas, de los señalamientos, desplazamientos, asesinatos y de la violencia política y social que se vive aquí en el territorio. Como moscas suben y bajan, son las mulas del contrabando. Atraviesan la frontera por los caminos ilegales. Estamos en territorio paramilitar y de mafias del narcotráfico y contrabando. El corazón se acelera.
Hay ojos por todos lados para identificar una posible amenaza o alguien que no es de la zona. Casi no pasamos desapercibidos. Bueno, esto está pasando en Colombia y gran parte de la crisis que está viviendo Venezuela tiene como corresponsable al gobierno colombiano. Nos escribe el ministro de Ecosocialismo y Aguas. Saludos, hermano. Una guerra mediática es, coronel Ramón Velázquez, una guerra mediática en contra del zoológico de Maracaibo. Hay fotos y videos que muestran la realidad. Nosotros de La Iguana y con ayuda del trabajo de investigación también de Madeleine García estamos realizando un trabajo pormenorizado para estas matrices de opinión desde el zoológico de Maracaibo y estaremos muy pendientes y lo denunciaremos en Cayendo y Corriendo. Pero acompáñenme porque les dije que les tenía una sorpresa. Tenemos una entrevista estelar y exclusiva con nada más y nada menos que Gleisi Hoffmann, quien es presidenta del partido más importante de Brasil, el Partido de los Trabajadores, y actualmente es senadora en el Congreso de Brasil. Insistimos, estamos nosotros aquí en vivo, nada más y nada menos que con la senadora Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores, quien hace poco, por cierto, visitó al presidente Lula da Silva en prisión. Aló, senadora, ¿nos escucha? Sí, escucho, sí. ¿Cómo está, Miguel? ¿Todo bien? Todo bien. Por favor, vamos a subir el retorno. Todo bien, senadora. Es un honor para nosotros hablar con usted desde Brasil. Estamos en Cayendo y Corriendo, programa de Venezolana de Televisión, el canal estatal de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida. Queríamos preguntarle, querida senadora, sobre un tema que ha dado la vuelta al mundo y ha causado, por decirlo menos, indignación, y es precisamente las acciones judiciales que se están haciendo contra el dirigente expresidente Lula da Silva. ¿Nos podría dar usted detalles sobre lo que está sucediendo realmente? ¿Cómo está Lula da Silva? Entendemos que usted lo visitó y que se encuentra detrás de toda esta patraña jurídica. Sí, Miguel, voy a hablar despacito en portugués, pero mi español no es bueno. Bom, presidente Lula es un preso político. No cometió ningún crimen, no hay ninguna prueba contra él, mas mesmo así fue condenado por un juiz que tiene lado político en Brasil, deu la sentencia y esa sentencia fue confirmada por un tribunal do sul do país, que é contra o presidente Lula, condenando-o por 12 anos de prisão. 12 anos e um mês. Não conseguiram provar o crime de presidente Lula. Não tem objetivamente o que ele cometeu. E presidente Lula continua, se queda em cárcere. Está em uma prisão que é uma solitária, com solidão. Não é permitido visita de amigos. Solamente o advogado se visita e sua família. Mas eu não consigo falar com o presidente Lula. Hablei solamente com os senadores da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que foi fazer uma inspeção em el cárcere. Foi muito rápido, não podemos falar suficientemente com Lula. Não estou autorizada a conversar com ele como ninguém mais. Hoje estive em Curitiba, Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, não foi lhe permitido falar com Lula. Assim como Frei Leonardo Bossi, sempre amigo, orientador espiritual do presidente, também não foi lhe permitido falar. É uma condição muito mala para o presidente Lula. É uma situação ruim do ponto de vista personal e político. O presidente Lula está isolado da sociedade. É uma prisão política muito grave o que está acontecendo em Brasil. Senadora, precisamente el martes pasado, si no me equivoco, se cumplieron 2 años de otro proceso judicial
en aquella ocasión contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff de Brasil, ya hace 2 años de eso. Y no solamente, hay otros ministros también del Partido de los Trabajadores perseguidos. ¿Cuál es su interpretación? Es una acción política esta de Lava Jato acá en Brasil. No somos contra a investigar la corrupción, somos favorables a que la corrupción sea penalizada. Gobierno del PT, de presidente Lula, de presidenta Dilma, fueron los gobiernos que más combateron la corrupción y tuvieron instrumentos para eso. Pero ahora está se utilizando de eso para hacer una perseguição política, porque o membro de partido de la situación de la derecha acá, PSDB, não sofre as mesmas consequências. Agora, a hora denunciaram Aécio Neves, porque teve muitas denúncias, provas, gravações telefônicas, mas Alckmin, que é o candidato a presidente do PSDB, muito envolvido com esquemas em São Paulo, a maior cidade do Brasil, a denúncia, a delação que teve contra ele, de ter ganho 10 milhões de reais da Odebrecht, foi desclassificada como corrupção e entrou como crime eleitoral, Caixa 2. Nenhum político do PT teve esse tratamento. E presidente Lula foi, quando foi ser ouvido pela Lava Jato, foi conduzido coercitivamente. A Alckmin, candidato do PSDB, teve sua oitiva feita por escrito. É muito diferente tratamento. Por isso ficamos muito indignados com essa situação. Lula é o maior líder político desse país, o que mais fez pelo povo pobre do Brasil, em termos sociais e econômicos, e está agora cerrado em uma sala na Polícia Federal, sem poder ter contato com as pessoas. Ele mesmo tem que, enfim, se cuidar, se quer uma assistência médica mais devida, está sendo dada. É muito preocupante a situação do presidente. O presidente precisa se exercitar, não tem ainda autorizado nenhuma esteira para andar, ele anda no quarto para poder se exercitar. Estamos falando de um homem com 72 anos, sim? Então, uma situação... Ele não deveria estar lá. É uma situação que fere os direitos humanos e por ser Lula o que é e o que representou o Brasil, é muito constrangedor. Recordemos que estamos conversando con Gleisi Hoffmann, nada más y nada menos que la presidenta, senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores, persona cercana a Lula y que ha tenido la oportunidad en los últimos días incluso de compartir con él. Senadora, estamos viendo nosotros que en las encuestas en Brasil el presidente Lula da Silva sigue estando en la cabeza, está encabezando todas las intenciones de votos. ¿Cuáles son las perspectivas en vísperas de las elecciones presidenciales? Lula es nuestro candidato. Lula candidato, Lula gana las elecciones. Tanto en primer turno es el más votado y en segundo turno llega a tener 60% de los votos. Es muy querido del pueblo brasileño. Fue el presidente que más hizo por el pueblo pobre. E a prisão de Lula não alterou sua votação, sua preferência eleitoral. Inclusive está trazendo a ele mais carinho, está trazendo a ele mais apoio pessoal, solidariedade. As pessoas estão muito indignadas com o sofrimento de Lula, com essa situação de perseguição política. O PT mantém Lula como candidato, seus direitos políticos estão vigorando, não estão suspensos, até porque os direitos políticos só são suspensos depois que a última instância jurídica analisa o processo. E Lula foi condenado pela segunda instância apenas e está já encarcerado, o que é anticonstitucional em nosso entender.
pero os direitos políticos continuam. Então, nós outros vamos registrar a candidatura de Lula em agosto e vamos seguir com sua campanha. E vamos recorrer na justiça eleitoral. Vários candidatos em situações semelhantes a cá em Brasil foram mantidos candidatos. Então, achamos nós outros que Lula também será. E vamos lutar pela candidatura do presidente Lula. Senadora, una pregunta como venezolano. Para nosotros resulta muy extraño la rapidez, la celeridad con que se llevó el juicio contra el presidente Lula da Silva. Y tenemos entendido que en estos momentos hay un juicio contra Temer, a quien nadie ha votado para que sea presidente de Brasil y cuyas encuestas dicen que tiene una muy baja puntuación de aceptación. Hay dos velocidades en la justicia brasileña. ¿Estamos hablando de una persecución política a través de la justicia, entre comillas justicia? Sin duda ninguna. Dos pesos y dos medidas. El proceso de presidente Lula entre la condenación en primera instancia y la ejecución de la pena fueron 9 meses. Lo normal en el Brasil es demorar perto de 2 años, 1 año y 8 meses. Foi muito célere, porque havia, por parte do juiz Sérgio Moro, a necessidade de ter um troféu para a justiça brasileira. Então, vocês não deixaram nem a defesa de Lula esgotar todos os recursos a que ele tinha direito na segunda instância. Já cerraram Lula de imediato. É muito grave o que está acontecendo aqui. O presidente Temer teve 2 denúncias liberadas pela Câmara dos Deputados. E olha que Temer teve assessor com mala de dinheiro, foi gravado em Palácio do Jaburu, que é a casa oficial, tem provas concretas. Contra o presidente Lula, nenhuma prova. Acusam-o de ter recebido um apartamento em troca de favores a uma empresa. Os favores nunca se quedaram claros. E o apartamento nunca foi de presidente. Presidente não tem a posse, não tem a propriedade, Miguel, não tem nada. As únicas provas que tem no processo são de sua inocência e não provas de sua acusação. Estamos falando com a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Hoffmann, em direto desde Brasil. Una pregunta acerca de los medios de comunicación nacionales en Brasil y también de las transnacionales mediáticas mundiales. Ha habido una especie de linchamiento por parte de estos medios de comunicación privados contra el presidente Lula. Estos medios de comunicación se han convertido en jueces prácticamente y sin ninguna prueba han creado una matriz de opinión internacional contra Lula da Silva. ¿Qué opinión le merece? Sí. Acá em Brasil, a grande mídia, a mídia comercial, foi responsável por fazer a narrativa da condenação do presidente Lula. A Rede Globo de televisão, a principal emissora nossa, dia após dia colocava Lula em seu jornal, em seu noticiário, dizendo que Lula era chefe de quadrilha, bandido, ladrão, desconstruindo sua imagem do PT, fizeram as mobilizações contra a presidenta Dilma, ou seja, a mídia brasileira é um partido político e que tem no judiciário seu seguidor. Mas muito forte isso acá, muito forte com a Rede Globo. A imprensa internacional, menos um pouco, tem mais o benefício da dúvida com o presidente. Pero la mídia brasileira totalmente involucrada em processo de condenação. O candidato da mídia é Geraldo Alckmin, de São Paulo, é querido pela mídia, pero não consegue crescer, está com muita dificuldade, mas é sempre protegido, nunca nada acontece com ele. Desde Venezuela, precisamente el martes pasado, se lo decía al inicio de la entrevista, a 2 años de este proceso contra la presidenta Dilma Rousseff, se trató desde Venezuela, siguiendo el ejemplo de la derecha y de la justicia, entre comillas, brasileña, de hacer un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. No es casual este paralelismo,
a 2 años. ¿Qué opinión le merece a usted, senadora Hoffman, lo que está pasando actualmente en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Tiene alguna información sobre lo que está pasando? ¿Cuál es su interpretación? Nosotros tenemos una onda conservadora se quedando por América Latina, la Argentina, Paraguay, sí, varios países, Honduras, varios países en que há uma onda conservadora com muitos interesses americanos por trás, interesses econômicos grandes, sim, e que isso tem sido dirigido contra as autonomias dos povos. É muito grave os retrocessos e também as ações que o capital financeiro, o poder econômico tenha sido contra esses países, acabando com a autonomia, com a democracia, com os direitos dos trabalhadores, fazendo com que esses países não tenham condições econômicas para fazer a prosperidade. Penso que a América Latina tem de discutir, os partidos progressistas, populares, de esquerda, discutir uma ação conjunta em relação a isso, para que nós consigamos defender o direito do povo que está oprimido. Para terminar, y agradeciendo su gentil presencia en nuestro programa, ¿tiene usted la gentileza de dar algún mensaje a Venezuela, a este país que está tan pendiente de Brasil, tan pendiente de Lula da Silva, tan pendiente del Partido de los Trabajadores? Sí, la mía solidaridad es total al pueblo venezolano, la autonomía suya y su proceso de decisión. Estamos acá siempre torcendo pelo pueblo para que Venezuela consiga resolver todos os seus problemas e poder se quedar novamente ao curso normal da história, fazendo com que o pueblo venezuelano tenha seus direitos garantidos, né, sua dignidade garantida e também a soberania do país. E quero agradecer muito, muito mesmo, a solidariedade do pueblo venezuelano, a presidente Lula, de la Venezuela, presidente Lula. Isso tem sido muito importante para nós. Muchísimas gracias, senadora Gleisi Hoffman. Es difícil hablar en nombre de un pueblo, en nombre de los pueblos, pero creo poder yo interpretar la solidaridad, el respaldo y el amor profundo que tiene el pueblo venezolano al pueblo brasileño, al Partido de los Trabajadores, a Lula da Silva, a Dilma y a usted. Un gran saludo desde la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, Miguel. A usted y todos los 20 espectadores de la TV 8. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo escucharon ustedes, una entrevista exclusiva, una entrevista sentida, una reflexión por parte de la senadora Hoffman, presidenta nada más y nada menos que del Partido de los Trabajadores de Brasil, muy cercana además al presidente Lula da Silva. Ha sido para nosotros un grandísimo honor haber concretado esta entrevista y que el pueblo venezolano todo, no solamente a través de Venezolana de Televisión, sino también a través de nuestras redes sociales, haya podido ser partícipe de esta entrevista para tener de primera mano la interpretación de lo que realmente está sucediendo en Brasil, más allá de la callapa mediática que medios o empresas de comunicación transnacionales están haciendo. Hemos llegado al final de este Cayendo y Corriendo, hoy 19 de abril. No me despido sin antes, como siempre, recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy, pero muy distinta, lo que piensan. De lo que dicen, de lo que piensan, de lo que esconden, nos encargamos nosotros aquí, en tú, en vuestro Cayendo y Corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Nos vemos, Dios mediante y la chinita mediante, el próximo jueves a las 7 de la noche en punto.